El héroe nacional José Martí es inspiración continua para los pinos nuevos del territorio nicareño. El seminternado de esta localidad sureña lleva como nombre esa fecha evocadora del 28 de enero, natalicio del cubano más universal. Cada curso escolar, pioneros y pedagogos de este centro educativo tienen como paradigma la obra y pensamiento martiano para el desarrollo del proceso docente educativo y el resto de las actividades que forman parte de la formación integral de nuestros niños y niñas. Martí dejó muchas enseñanzas que los maestros utilizan mucho este libro en clase para formar valores como la laboriosidad de Meñique, el antirracismo de Piedad en la Muñeca Negra. Los maestros se lo llevan a los pioneros para que en el día de mañana, cuando sean hombres y mujeres, puedan llevarlo a la práctica en su vida cotidiana. Este año, cuando conmemoramos el aniversario 168 del natalicio de José Martí, aunque las actividades no se realizaron de manera tradicional por la compleja situación epidemiológica debido a la COVID-19, los pioneros del seminternado 28 de enero mantienen presente el legado de ese Martí, vivo y vivificador. Me gusta esta escuela porque tiene algo especial que, sobre todo, que te da la ilusión como si conocieras a Martí, sus obras, el gran hombre que fue. A mí me enseñan en las clases diferentes pensamientos y obras que él escribió, y así yo puedo aprender sobre la vida que él vivió y los pensamientos que él tenía. Porque él dijo que los niños son la esperanza del mundo porque somos el porvenir de la revolución. Nosotros somos los nuevos médicos, doctores y somos los nuevos líderes de esta revolución y somos los responsables de mantener la revolución. En cada espacio de este centro educativo nicareño, el ejemplo de Martí es luz para asegurar la educación de nuestros niños y niñas como la esperanza del mundo, como la continuidad de la patria. Inés Castro Machado, en directo.